Hey everyone, so I was looking up things to do here in Mérida, and on the list was the Mercado Lucas de Gálvez, the main municipal park. So let's go check it out. Hola. Okay, so this big pink complex in front of us, I believe, is the Mercado Central. I've already forgot the name to it. So we have to go through the Módulo Sanitario for the coronavirus. Gracias. Take your temperature, give you a little squirt of antibacterial hand gel. Actually, we'll go over to this way to start off. So cities big and small all over Mexico have central markets, municipal markets, for all the different vendors from all over the region come and sell their fruits and vegetables and all sorts of stuff. Hola, ¿estos son habaneros? Habaneros. ¿Tienes la salsa o solo los habaneros? No solo la habanero, salsa ya. Gracias. The habanero sauce is really good. If you're looking for like a really good picante hot sauce, I like the habanero. Got the ajo, tortillas. The cheese, a funny story about the cheese. I was here in Yucatan, they have Mennonite communities, and there are Mennonite communities all over Mexico, in different parts of Mexico. There are some in Campeche, and then some also in the north of the country. And I actually think most of the Mennonite communities are in the north of the country. But they, one of the things that they do is they raise livestock and farm. And something that they're known for, you'll see them around, they're selling their cheese on the side of the street. And so here I was going to the vet, I think, and I was stopped at a stoplight and waiting on the light to change. I saw a Mennonite lady selling her cheese. And I was like, oh, I gotta get some cheese. I have to try this Mennonite cheese. I've heard about it. And so I signaled her over, and she came over, gave me the cheese, said it was, I think it was 100 pesos, $5, and gave her 500. I said, I'm sorry, I didn't have change. But she said, okay, well, hold on, I'll get you your change. Taking very slowly, slapped the change in my hand, said, thank you very much, gracias, very affirmative. And ended up, I got stiffed out $100 pesos change, $5 in change, from the sweet little Mennonite lady. I couldn't believe it. ¿Te puedo preguntar estos qué son? Los he visto por el mercado en Núcleo. Calabaza, pequeños. ¿Y son para comer? Para comer. Calabaza local. ¿Son típicos de aquí? No los he visto en otros lados. Sí. Típico de acá. Gracias. I'm going to see if there's anywhere around that sells tamales. Hola. ¿Sabes si venden tamales en algún lado? Hola. ¿Sabes si venden tamales en algún lado? No tamales, there. Hola. ¿No sabes si venden tamales en algún lado? ¡Tamales! ¿Acá? ¿Por dónde veniste? Por ahí. ¿Por acá? Sí. Aquí te vas en la mera punta del mercado, termina en donde se sienta, ahí debe estar. Ah, ok. Si no, afuera. Aquí en la orilla. Sí. Si no, entras en el otro mercado. Pero más tarde, ¿no? ¿Ah? Más tarde. No, ahorita. Ahorita. Entra en otro mercado y de eso vienen tamales de todo allá igual. Ok. Sí. Gracias. ¿Vale? Hola, buenas tardes. ¿Venden tamales? ¿Tamales? Allá. Gracias. Okay, so here in this restaurant space here, they should have the tamales. Seems as though it's where everybody's been putting me. Hola. Hola. ¿Venden tamales? Tamales, acá. Acá. Okay. ¿En la puesta roja o dónde? Acá. Llegas a la esquinita, da la vuelta, ahí está.
Ay, por ahí. Gracias. Okay, the adventure, the tamale adventure continues. Let's see. Ah. Hola. Hola. ¿Estos son tamales? Son tamales horneados. Okay. Son, ¿de qué tiene? ¿De qué son? Pollo. Pollo. ¿De rajas o sin carne? No, es solo carne. ¿Hay otras respuestas que venden tamales? Tal vez más al fondo. Okay. ¿Tú solo tienes pollo? Solo pollo. Okay. Gracias. Alright, solo pollo. The vegetarian tamale adventure continues. We might not get them. Hola. ¿Venden tamales? No. Okay, I didn't find the tamales, which is okay, but I'm gonna take the next best thing, which is this sweet bread right up here. Expendio de pan. Let's go see what they got. Hola. ¿Todo es pan dulce? Sí. ¿Es uno de estos? A ver qué más tienen. What else they got? ¿Cuál más? ¿Cuál es el más dulce? El más dulce. Son esos de azúcar. Okay. ¿Me das dos? Sí. ¿Y esto qué es? Es pan de elote. Ah. Está dulce. Me encanta. Está rico ese. Me encanta. Este. Sí, dame eso por sí. ¿Y es todo? Este vale 38. Ok, está bien. Y aquí tenga 8, 16, 24. ¿400? No. No, 62. 62. Okay. Son 24 y 38. Okay. ¿Está bien? Sí. No, no mucho. 62. ¿No tiene 2 pesos? ¿Le sí, creo 10? Que sí. Pensé por ser rubio. No, no, no. 62. Tú eres de confianza. Sí, pues cómo le tengo que dar bien las cuentas como son. Sí. 24, 38. Gracias. No. Cuídate. Igual. Adiós. Okay, so I just asked another lady that was selling tamales if they had the rajas, which are like pepper tamales. She told me that they weren't of the tradition from here, which I believe her, because it's actually been pretty difficult to find vegetarian food here in Mérida. More difficult than it usually is. Okay, and we're gonna buy a Diet Coke. It's Diet Coke break time, because I always get Diet Coke. Hola. Gracias.
¿Qué es chaya? Chayita. He escuchado. Es típico de aquí, ¿cierto? Sí. ¿Qué es? Para hacer el agua de chaya. Sí. ¿Ensalada? ¿O...? Lo hierve, lo puedes cortar, lo cocinas con huevito, tomate, cebolla, sancochas. Me gustaría probarlo, pero no cocino. Pruébalo. Cocina, aunque sea solo un día para que lo pruebes. Quizás te va a gustar. Gracias. It looks like we're in the live animal section of the market here. Poor animals. Feel really bad for them. ¿Puedo tomar una foto? ¿Qué son estos? ¿Qué son las alitas? ¿Pollo? No, el pecho del pescado. ¿Pero qué ave es? ¿Qué? Es mero, el pecho es mero. Es lo que el pescado grande. Que viene. ¿No es pollo? No es pollo. ¿Otra cosa? Pescado frito. ¿Pescado? Qué pollo. Ah, es pescado. No, no como carne. Perdón. No, solo tenía curiosidad. No, nunca los he visto. Sí, pescado. ¿A dónde traen, nena? ¿Son típicos de aquí? ¿Son típicos de Yucatán? Sí, Yucatán. ¿Cómo se llaman estos? ¿Yo? No, estos, ¿cómo se llaman? Es pecho de mero y es un postre de jurel. ¿Y los dos pescado? Todo es pescado. ¿Y tú cómo te llamas? Yo, Antonio. Antonio. Sí, son sin carne. Sin carne, ¿cierto? ¿No tienen carne? Ajá, sin carne. Ah, perfecto. ¿Son este tamaño? No. ¿Y estos son los únicos que no tienen carne? ¿Los otros sí, tienen carne? Sí, estos son puro elote. Okay. Es elote dulce. Ah, oh, ok. Sí, bien, perfecto. ¿Me das 1, 2, 3, 5? ¿Cuánto es? 60. 60. ¿Quieres mango? ¿Quieres toronja? ¿Tiene 10? Sí. Gracias. Gracias. ¿El elote cuánto es? Vale. ¿El elote cuánto es? 15. ¿Qué me das uno? Este con chile y este es normal. Well, that's it for today. I got bread and corn and tamales and all sorts of good stuff for dinner tonight for the next few days. So going right back to the Airbnb. If you haven't already subscribed, remember to subscribe, leave a like, leave a comment, let me know where you guys are watching from. Also, check out my Patreon page. I really appreciate all the support. Thanks very much. See you guys next time. Bye-bye.